¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando entre Mujeres, una edición más de este programa que se ha creado con mucho amor para concientizar más que nada a las personas que están viviendo bajo los regímenes comunistas, socialistas o como los llaman ahora el socialismo del siglo XXI. Hoy voy a tener un programa muy, pero muy especial, ya que voy a contar con la participación de una mujer a la que respeto y admiro muchísimo, a una mujer a un país que ha sido valiente, que se han enfrentado a un dictador y que pudieron y lograron sacarlo. Pero desafortunadamente, como es la política y como son algunas, la oposición funcional, pues siguió en lo mismo y ahora están luchando contra otros otras situaciones. Pero hoy vamos a hablar con Eva Sara Landau. Eva Sara Landau es una activista conservadora, fundadora de Global Human Rights League. Y algo muy bonito que ella puso, boliviana exiliada por el castrochavismo de Evo Morales. Me encanta eso. Y por supuesto, tenemos también con nosotros a nuestra compatriota nicaragüense, la licenciada y defensora de derechos humanos, Noemí Pavón Galar. Así es que, bienvenidas muchachas, ¿cómo están? Es un placer tenerlas por acá. Y gracias por conversar conmigo y poder hablar un poquito de nuestros países. ¿Cómo estás, Eva? Bienvenida. Muy buenas noches a todo Nicaragua, qué hermoso poder, se siente uno cerquita, ¿no? La verdad que a través de la tecnología uno se siente cerca, pues nos hemos visto en esta lucha a través de las redes. Yo empecé en el 2009, cuando Francisco Portillo, que lamentablemente falleció hace ya un par de años atrás, nos unió a él, nos decía, nos llamaba líderes latinoamericanos, con él y otra gente en Nicaragua como Roger Castaño, no sé si de repente lo conocen, en Florida, un gran activista, un gran patriota. Después nos juntamos para lo que era el No Más Chávez Internacional, peleando en contra de la dictadura. Nos juntamos también con Nicaragua para pelear en contra de las imposiciones que quería hacer Zelaya, ¿se acuerdan? En Honduras, y el coronel en ese entonces tuvo la valentía de decir, voy a hacer respetar la constitución política de Honduras y este señor no puede seguir, y así es como lo sacan. Y también haciendo referencia tú, Vanessa, a lo de Bolivia, mira que se repite prácticamente algo, solamente que a nosotros en lugar de gobierno de transición, lo que nos pasó fue un gobierno de continuismo, pero bueno, sí se pudo en su momento con el liderazgo y con, en su momento, ¿no? Con el liderazgo, con el líder correcto en el momento, pero no fue quien asumió la presidencia. Los policías también de alguna manera, los militares se plegaron, dijeron, nos vamos con el pueblo, vamos a hacer respetar la constitución como pasó en Honduras, que creo que es algo muy, muy importante en los países, de que la policía y la fuerza del orden no se deje corromper con el socialismo del siglo XXI para poder apegarse a lo que es el pueblo, a lo que dicen las reglas y el sentido común sobre todo, ¿no? Y no obedecer así por miedo, por préstamos, por dinero, por lo que sea, a una dictadura que lo que hace es someter al pueblo, ¿no? Así que sí, así fue lo que pasó en Bolivia. Tuvimos un gobierno en su momento que pudo ser de transición para llevarnos a elecciones libres y transparentes y sin embargo se convirtió en un continuismo, se dejaron contaminar con la corrupción, se pringaron, se embarraron muchísimo con la corrupción y ahora ha vuelto y con mucha más fuerza, mucha más sed de venganza, lo que es el movimiento al socialismo o el régimen dictatorial de Evo Morales, ahora a la cabeza de Arce Catacora. Es increíble lo que ocurre en nuestros pueblos, Eva, porque es lo que nosotros estamos tratando de evitar en Nicaragua. Y no queremos que pase lo que pase, lo que pasó en Bolivia y lo que está pasando en Venezuela y lo que ha pasado en Venezuela. Y desafortunadamente a ese pequeño grupo que estamos tratando de evitar eso, incluyendo a Noemí, nos llaman los divisionistas, nos llaman los problemáticos, etcétera, etcétera. Una cantidad de calificativos, nos llaman infiltrados, o sea, cantidad de cosas para callar nuestras voces. Entonces, es bien difícil. ¿Cómo nosotros contrarrestamos toda esa corrupción y todo ese odio? Porque fíjate que has tocado un tema bien importante, el odio que estas personas lo multiplican y lo hacen que se esparza por todo el mundo. Y es odiar a una persona que tal vez puede trabajar, que puede ser próspera y esperar que todo llegue. O sea, el capitalismo no es malo, pero hacen que odien todo lo que tenga que ver con algo que sea próspero. Es increíble. Así es. ¿No, Eli?
Hola chicas, un placer, mucho gusto Eva, conocerte a través de esta plataforma. Saludes a todos los que ya están conectados con nosotros a través de las distintas páginas con las que estamos compartiendo esta charla entre mujeres. La situación que enfrenta Nicaragua, Vanessa, con la dictadura de Daniel Ortega, es muy similar a todo lo que pasó en su momento en Bolivia y que también está pasando ahora de manera todavía más exponencialmente en Venezuela. Sabemos que la lucha no es fácil, hemos visto lo que ha pasado en Venezuela, estamos observando lo que está pasando en Bolivia y vamos a tomar las acciones pertinentes del caso. Creo que nos toca a nosotros, los que estamos ahora desde el exilio, contribuir a encontrar todos estos puntos que van a ser de convergencia para desarrollar el plan maestro para sacar al tirano de Ortega. Así es. Así es, definitivamente. Muchachas, entonces el programa de hoy es ¿cómo sacar a un dictador? Uh-huh. Y peor, a un dictador comunista. Se ha visto que los levantamientos, como pasó en Bolivia, como ha pasado en otros países, ha logrado que se saquen a estas personas, pero luego, desafortunadamente, la corrupción hace que ese gran progreso totalmente retroceda y sea casi nulo. Algunos de estos me dice, pero usted es mujer. Y yo le digo, bueno, me pidas palabras dulces ante una dictadura, las palabras dulces se las dejo a mis hijos, y por supuesto, no estoy convocando ni llamando a las mujeres bien nacidas, bien portadas, a que se porten rebeldes como lo hacía yo, que me costó el exilio, pero no importa, creo que valió la pena, y tal vez si hubiera sido un poco más agresiva, se hubiera contagiado un poco más ese sentimiento, y es así, ¿no? Pero claro, uno cumple cierta edad, las madres deben apoyar a sus muchachos. Yo sé que una como madre sufre de pensar que su hijo se está poniendo en primera fila, que le puede costar la vida, que lo puede meter preso, que luego va a haber persecución en sus propias familias, en sus negocios, en sus trabajos, pero la libertad lo vale todo. Y al final los hijos son prestados. ¿Y para qué uno quiere tener un hijo en una casa bien lindo, portándose bien, como digo, no estoy diciendo que se porte mal en la calle, pero si al final no parimos para tener valientes y que defiendan lo que van a ser las generaciones en libertad, que creo yo personalmente que no estamos haciendo lo correcto. Por otro lado, Vanessa, tú decías, ¿qué hacemos para no llegar a estos puntos? Y Noemí creo que hace una puntuación muy clara en este sentido, de que ella ya, a diferencia, creo, tal vez de mucha gente, no está reconociendo que Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia viven bajo dictadura. No hay respeto a los derechos humanos. O sea, de los 5 puntos que se tienen que cumplir según la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba no cumplen uno. No hay libertad en el exilio. Hay persecución a opositores. No hay libertad de expresión. Y no, pero está la televisión o nosotros estamos hablando. Pero fíjense que cada vez que si uno hace dice una palabra, lo censuran, lo bloquean, lo denuncian y le bajan el programa, lo castigan, lo meten en la famosa cárcel de Facebook. O sea, no estamos a salvo en ningún lugar. O sea, no hay libertad de expresión, no hay transparencia ni libertad en las elecciones, no existe la transparencia. Siempre hay mano negra, mano oscura, etcétera. No hay división de poderes. La justicia, la comunicación, todo está sujeto a lo que es la dictadura Ortega en el caso de Nicaragua. Entonces, no existe un país, ni una en nuestros países, una pizca de lo que sería democracia. Ir a votar para no elegir no es democracia. Las elecciones es una partecita de lo que debería ser todo lo que es un conjunto de democracia. Y pienso que para salvar a nuestros países primero tenemos que estar convencidos de que el síntoma que tenemos es una dictadura para poder conseguir el remedio que cure este cáncer. Porque si seguimos pensando que todavía existe, que porque nos estamos aquí las tres mirándonos y hablando, existe libertad de expresión o existe un poquito de democracia porque podemos hablar, mentiras, señores, porque después de este programa no sabemos si nos los van a borrar, no sabemos si vamos a salir al aire.
Estamos con el miedo, estamos asustados y eso no es correcto. Otra cosa, llamar, como dijo Noemí, a estos políticos como lo que son. No son políticos. La política es noble, la política es un arte, el político debe saber negociar, debe saber sentarse, negociar con el enemigo, sacando siempre o poniendo el bueno, las condiciones para poder sentarse en una mesa, en todo caso negociar con el enemigo. No estoy hablando con un dictador, estoy hablando con el opositor, ¿no? Sin embargo, no, ese es un político. Sin embargo, no estamos gobernados por políticos ni gente que sabe hacer política. Estamos bajo dictadura de una banda organizada que tiene conexiones con la corrupción, con el terrorismo, con el narcotráfico. Y señores, muy difícil hacerle frente con la capacidad monetaria que tienen ellos y de armamento represivo, que a veces nosotros los buenos podamos, pero nada es imposible. No quiero desmoralizar absolutamente a nadie, nada es imposible porque Bolivia también se enfrentó. Pienso para terminar y cerrar esta idea. ¿Cuál fue lo que pasó en Bolivia? Que hubo un joven, que es un poco más joven que yo, que empezamos en las calles juntos hace 15 años atrás, Luis Fernando Camacho, que es, yo lo llamo el libertador. Pienso que él, por la edad, la inmadurez en edad, no se estaba dando cuenta a lo que se estaba enfrentando. Evo Morales no es el pobre indiecito. Evo Morales es un hombre que tiene las características físicas indígenas, su apellido es Morales y su nombre es bíblico, es Evo, pero por su madre Eva, su hija se llama Eva, ¿no? Entonces no es que tiene un nombre indígena, de que no sé qué, que es pobre indiecito, mentira, eso lo usan de fachada para sacarle dinero a las organizaciones no gubernamentales como las ONGs. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que este muchacho de Santa Cruz de 40 años, por la inmadurez, por la inexperiencia, por lo que ustedes quieran, no se estaba dando cuenta el monstruo manejado por narcos, por terroristas, Hezbollah, Venezuela, Rusia, China, o sea, narcotraficantes, carteles que manejan Evo Morales. Entonces uno en ese sin miedo, en esa juventud, en esa rebeldía, se enfrenta, dice, ¿y sabes qué? Te doy esta carta y tenés 48 horas para renunciar, porque yo a Santa Cruz no vuelvo sin la libertad de ustedes. Y su padre se agarra la cabeza y dice, este está loco, mi hijo está loco, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué? Porque esta juventud rebelde se expuso, salió a flor de piel y contagió lo que nadie se atrevía a hacer. Movió Bolivia, movió 10 millones de personas que se fueron y se alinearon y dijeron, al fin hay un líder que piensa como yo y que me va a representar en esta lucha. Pero fíjense que pienso yo que no se dio cuenta él a quién se estaba o con quién se estaba enfrentando. Y volvió con su carta firmada y dijo, voy a meter la Biblia al Palacio de Gobierno y voy a hacer firmar. Y volvió con su promesa cumplida. Lamentablemente, cumpliendo las leyes, la Constitución, todos los de Evo Morales se retiran, se van, renuncian, escapan, huyen. Y constitucionalmente le toca a una persona, a una señora, que ya estaba con experiencia parlamentaria unos 10 años, ella era presidenta, vicepresidenta de lo que era el Senado, etcétera. Por constitución le corresponde, pero no dejaba de estar en ese círculo vicioso de malas gentes y de delincuentes, no políticos, porque yo, ¿por qué quiero hacer un hincapié en esto? Porque de verdad, y creo que como mujeres debemos apoyar a nuestros jóvenes a que practiquen política, pero que sean de los buenos políticos. Porque si nos ponemos a seguir diciendo los políticos son ladrones, los políticos son corruptos, los políticos son, en el caso de Ortega, pedófilos, en el caso de Evo Morales lo mismo, narcotráfico, esto, entonces los chicos buenos que quieren estudiar ciencias políticas dicen, yo no quiero ser político. O sea, ¿para qué? Para eso me meto a ladrón nomás ya directo, digamos, ¿no? Entonces hay que motivar a los jóvenes a que practiquen política, a que hagan política, a que sean valientes. Yo jamás he sido una persona que va a atajar a mis hijos a que salgan. Mis hijos tienen toda la libertad de hacer y decir lo que piensan, los apoyo en ese sentido y no los estoy de verdad coartando, digamos, en que no puedan ellos expresarse de la manera que ellos sientan. Los dos son conservadores, no porque yo lo he agarrado a palo para que lo sean, simplemente creo que el ejemplo es muy importante.
Y nada, entender que estamos bajo sistemas dictatoriales para responder ante un sistema dictatorial, porque mientras sigamos pensando y diciéndole a nuestros hijos que hay una pequeña esperanza de democracia, ahí es donde decimos, si ya lo perdimos todo, ¿para qué? O sea, digo, si no lo hemos perdido todo, hay que seguir luchando para algo. No, no, hay que tener ante dictadores que son radicales, hay que tener acciones, pienso yo, radical. No estoy diciendo que salgan a matar, no, 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 porque eso es lo malo, que los dictadores, ahora van a decir, Vanessa ha invitado a una instigadora, a una violenta, porque nos van a poner chat. Pero ¿saben qué? Miren, ¿qué nos importa? Hay que seguir para adelante, sabemos lo que somos, sabemos lo que queremos, y si hay alguien que ama a su familia y que quiere el bien común para todos, son precisamente las familias conservadoras. Así es. Mira, has tocado unos temas interesantísimos. Te quiero decir algo con respecto a este señor, que yo, de verdad que yo me puse muy emocionada cuando lo vi, cuando vi su interés. No, y lo mismo me pasó con Nicaragua. ¿Cuántos estudiantes no se levantaron? ¿Cómo los mirábamos? ¿Cómo los admirábamos? ¿Cómo llorábamos por ellos? ¿Cómo llorábamos por los nicaragüenses? ¿Cómo llorábamos por ellos? Sin embargo, desafortunadamente, muchos de estos estudiantes, por su inexperiencia, por su maridaje, pero también algunos por sus intereses políticos y también de dinero y de poder, se vendieron a la oposición funcional y se vendieron a la clase corrupta empresarial de Nicaragua. Igual de Bolivia. Entonces, es triste, y luego se enojan porque uno los critica. Es que si yo les digo que el Ester Alemán es un vendido, me crucifican, pero lo siento, ya lo dije. Le guste o no, eso es lo que yo pienso. Que Carcache es otro. Y los otros más que van a venir, que voy a dar nombres y apellidos también. Y que me perdonen sus madres, porque yo también soy madre, pero desafortunadamente estos jóvenes han traicionado al pueblo de Nicaragua, traicionaron a los que le dimos la confianza a ellos. Pero aquí no se trata tampoco de buscar culpables. Ellos también han cometido sus errores, ninguno es perfecto, pero yo creo que los políticos, la política no es mala, algunos políticos son malos. Y ese es el gran problema, pero debemos de encontrar a los buenos por debajo de las piedras. Entonces, Noemí, entonces tu lucha, antes de pasar a Noemí, Eva, tu lucha es decir que sigamos, que no nos cansemos, que hay esperanza. ¿Correcto? Mientras hay vida y esperanza, tenemos que seguir, tenemos nosotros que apoyar a los jóvenes. Si no nos gusta salir, yo digo, hay gente que te llama y te dice, pero yo no sé, ya yo estoy vieja, ya no me da el cuero y me da miedo, u otros se quejan, yo quisiera poder hacer más. Señora, rece, ore, haga cadena de oración, porque la fe mueve montañas. La fe sin acción está muerta. Usted se queda con esa fe, con esa espiritualidad que necesitan los jóvenes para que ellos salgan, porque también sabiendo ellos que hay alguien que está con tanta fe, eso te ayuda a avanzar. La fe sin acción está muerta. Unas se quedarán con la fe, con el rosario, con cualquiera que sea su religión. Cualquiera que sea, mientras de esa manera se puede apoyar a los jóvenes, y los jóvenes de alguna manera se sienten fortalecidos porque hay alguien que está rezando por uno. Creo que todos cumplimos un papel importante. A mí ahora seguramente me toca ser de las rezadoras, ¿no? Porque ya yo fui pasando a otra generación, mi hijo tiene más de 20 años los dos, sin embargo, en su momento era yo, y ya sabrán ustedes las lágrimas de mi madre, ¿no? Pero ni modo, alguien tiene que hacerlo. Entonces, Eva, ¿tú ves a Bolivia levantándose nuevamente? Yo veo a Bolivia en este mismo momento, honestamente, ¡ay, me agarraste, Vanessa! Pero como decís vos, lo que se dice, se dijo, ya uno no puede ir para atrás. Yo en este momento no veo, porque veo lo que tú dices, Fernando Camacho, el libertador, siempre, y yo siempre digo, va a ser el libertador hasta el día que yo me muera, porque liberó Bolivia y puso un granito de mostaza, en este caso de esperanza, al resto de Sudamérica que estaba o está bajo estos sistemas. Sin embargo, está con procesos de persecución, ¿no? Que fue golpe, ¿no? que fue fraude, cuando fue un fraude, hasta que la OEA dice, discúlpenme, pero aquí hay demasiadas irregularidades, esto no sirve. Por eso es que Evo Morales huye, ¿no? Porque se ve descubierto en su fraude. Sin embargo, me asusta y me preocupa mucho el verlo sentado y de puño y letra de él con
cónsul o representantes diplomáticos de Cuba, por ejemplo, ¿no? Aquí yo en una mesa de trabajo para ver cómo podemos trabajar por el bien de nuestro país, dice, por ejemplo, ¿no? Con Cuba, con Argentina, con los chinos. Entonces tú ahí te das cuenta de que tal vez precisamente esa inexperiencia, esa inmadurez está haciendo de que cometa errores. Porque díganme, ustedes como nicaragüenses, ok, sube la oposición, etcétera, 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 como gobernador de una ciudad, de un departamento, un estado, no sé, y se pone a negociar o a sentarse a conversar precisamente con los chinos, con los comunistas chinos, que díganme qué oportunidades de trabajo, si no es la esclavitud, le dan a su gente, donde se violan los derechos humanos, donde hay campos de concentración de musulmanes y otras minorías, donde existe aberraciones. ¿Qué usted se puede sentar a charlar y negociar o a tratar de hacer negocios con una persona de Cuba? Si mira las condiciones en que está Cuba, en todo caso, el emprendedor nicaragüense que ha logrado ese puesto de gobernador le tiene que enseñar a esos países cómo hacer país, cómo llevar a su país al desarrollo, cómo llevar a su país a la transparencia, a la libertad y a la democracia. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona de oposición que no tiene absolutamente la más mínima similitud de visión país con Cuba, con Venezuela, con China, con Argentina en este caso? Pienso que ahí se están cometiendo errores y por eso, sabiendo yo que es el valiente, que es el líder, que es el libertador, pero que está tomando esas acciones, por supuesto entiendo que bajo la tiranía, Bolivia no es un país federal, no es un país autonómico, entonces lo maneja el centralismo, como todo socialismo, ¿no? Lo maneja el centralismo. Entiendo que los países que se quieran sentar a negociar con los departamentos, con los diferentes alcaldes o gobernadores, son precisamente comunistas que tienen cierto tipo de interés en nuestros países, porque no va a ir a Estados Unidos a poner plantas industrializadoras, no va a ir Suiza, no va a ir Bélgica, no va a ir Alemania, no, porque saben que los sistemas o que el sistema no le da la seguridad jurídica que necesita para que inviertan sus países. Entonces, ¿quiénes las aprovechan a llegar bajo ese sistema? Precisamente los comunistas, que les están endulzando el oído a jóvenes como Luis Fernando Camacho, pero en realidad no se está dando cuenta que si son los malos los que están llegando a sentarse a mesas de negocio, es porque a los buenos tienen más visión país, tienen más visión y saben que no van a invertir en un lugar donde no existe la seguridad o la estabilidad jurídica. Entonces, ahí estoy asustada y pienso que tal vez podamos caer peor de lo que está Bolivia. Lo digo, lo siento, me duele, es mi país, pero es lo que yo veo desde aquí. Bueno, yo creo que has dicho algo bien importante. Siento que a él le están, suavemente, le están lavando el cerebro. Desafortunadamente, aquí en Estados Unidos hay un dicho que dice, snap out of it. Luis Fernando Camacho, si estás viendo este video, snap out of it. Salte de eso, eso no conviene, desafortunadamente. Me encanta conversar contigo, vamos a escuchar a Noemí, porque Noemí siempre tiene tanto que aportar, ella es una mujer que tiene mucho conocimiento, a diferencia mía, que yo realmente pues salí muy pequeña de Nicaragua, Eva, entonces estos últimos 3 años, como algunos dicen, ay, pero muy activa, gracias. Muy activa. Me han dicho que estos últimos 3 años yo ahora soy opositora, pues sí, y con mucho orgullo, hace 3 años comencé, y no voy a parar hasta que saquemos a Daniel Ortega. Eres una oligarca ahora, eres parte de la oligarquía, del imperialismo. Presidente de las 6 federaciones de productores de hoja de coca ilegal, no estoy hablando de la hoja que se mastica con fines culturales, medicinales, estoy hablando de la hoja de coca del narcotráfico. Eso es lo que representa, el evismo es narcotráfico. Muchas gracias. Identificado el problema, estamos claras de hacia dónde tenemos que ir a la ruta. Nosotros decimos que el Frente Sandinista tiene que ser considerada una organización criminal narcotraficante. Así es, Noemí. Permíteme un momentito. Yo les antes de que continúes, quiero hacerle una pregunta a las dos. Noemí se ha referido a las conspiraciones que hay en el Vaticano y las diferentes organizaciones que están involucradas en esto. A Pinochet, a Augusto Pinochet, al dictador chileno, lo sacaron y lo lograron sacar con una conspiración. Pero en esa conspiración, quien estuvo detrás de eso fue la CIA.
¿Ok? Eso, esa es la información que yo he recopilado. Entonces, hay maneras de sacar a los dictadores cívica y pacíficamente, pero lleva años. ¿Aguantaremos tanto tiempo? Yo creo que sí. Pero hay otras vías que se pueden hacer. Entonces, yo no entiendo el por qué Estados Unidos no ha ayudado. Ha visto lo que ha pasado en Bolivia, ha visto lo que ha pasado en Venezuela, está viendo lo que está pasando en Nicaragua. Entonces, si la CIA supuestamente estuvo tras de ese golpe de Estado con Pinochet, ¿por qué no lo pueden hacer en Bolivia? ¿Por qué no lo han hecho en Venezuela? ¿Por qué no lo han hecho en Nicaragua? Esa es la primera pregunta. Lo segundo es, como todo el mundo quiere, una guerra, una intervención militar o una guerra civil. ¿Ustedes, cómo es el sentir de ustedes con respecto a estas situaciones que yo les acabo de exponer? Bueno, cuando en Venezuela la crisis estaba terrible, cuando Juan Guaidó, entre que asumía y no asumía la presidencia, los venezolanos estaban a gritos pidiendo una intervención militar. En la constitución política, o como en Bolivia, en la prostitución política, porque las modifican, ¿no? Ellos suben, hacen lo que decía Noemí, vamos a ponerle nombres, como a ellos les gusta poner nombres, también nosotros vamos a llamar, le vamos a poner nombres a estos que van a jugar a las elecciones. Dictaduras electoralizadas. Vamos a ponerle, ¿no? ¿Está bien? Las dictaduras electoralizadas es lo que existe, porque van a elecciones más que nadie, ¿no? Pero como decimos, todo el mundo va y vota, pero nadie elige. Entonces son dictaduras electoralizadas. Cuando se pide en Venezuela la intervención, la gente hacían encuestas, ¿se acuerdan cuántas? Y llegaba al 99% de que la población de Venezuela, y salían los pacifistas y decían, no, pero es que no sé qué, o sea, gente que no vive en Venezuela, ¿no? Que no está sufriendo en Venezuela, salían a decir, pero ¿cómo? Esa es una intervención, una injerencia, qué sé yo, qué sé cuánto. Y los venezolanos decían, ¿a ustedes qué les importa si somos nosotros los que estamos sufriendo? Hay una cosa que dentro de esas prostituyentes o esas constituyentes existe la soberanía. Y un país muy selectivamente, en el caso de la CIA, tomando eso de que por qué la CIA en ciertas cosas sí se mete y en ciertas cosas no, me parece que es bastante selectivo esto de mirar hasta dónde tiene que ser la soberanía. No puede Estados Unidos intrometerse ni con los cascos azules o no sé qué, o una intervención militar, porque viola la soberanía de ese país, ¿no? La constitución de ese país. Entonces no podría, tendrían que haber permisos especiales, creo yo, y segurísimo que los existen, para que Estados Unidos u otro país pueda intervenir y entrar y tratar de arreglar las cosas de la mejor manera. O de la manera más rápida, tal vez no sea la mejor, pero sea la que estirpe de una vez el cáncer de la manera más rápida posible, ¿no? Porque en esto es que, bueno, entendemos la soberanía, todo eso es entendible, pero Estados Unidos lo ha hecho antes y lo pueden volver a hacer. Y es por eso que yo te digo que a veces son selectivos, ¿no? Ahí es una cuestión bastante selectiva, pero... Y además que ahora cada vez que va pasando el tiempo, si te fijas las organizaciones de derechos humanos o de izquierdos humanos, etcétera, entonces se dedican más a inventar o a crear nuevos derechos precisamente para el criminal, para protegerlos, para cuidarlos, para amamantarlos a ellos, mientras que la gente de bien, con sentido común, está perdiendo sus derechos. Así es. ¿No? Y esa es una de las razones que yo fundo Global Human Rights League, porque creo que si bien los derechos humanos deben cubrir a todo el mundo, nosotros los que somos conservadores estamos sin derechos protegidos. Desprotegidos. Uh-huh. Exactamente. Pero entonces, muchachas, entiendo todo eso de que se deben de respetar las soberanías, que no debemos de ser injerentes, pero se hizo en Panamá porque Noriega era un narcotraficante. Entonces, Maduro tiene las características, se tienen las pruebas del cartel de los soles, en Nicaragua se sabe que Daniel Ortega tenía nexos con Pablo Escobar Gaviria, ahora con esto de Salvador, que esa parte yo no la sabía, Popeye, el ex sicario de Pablo Escobar, lo denunció. Entonces, ¿cómo es que la Unión Europea
Estados Unidos, la OEA, la ONU, todos ellos están volteando la cara hacia otro lado. Y lo digo con todo respeto al país que me ha abierto los brazos aquí, pero entiendo que somos una democracia también, que creemos en la democracia, pero si estamos viendo todas estas... Somos una república que cree en la democracia. Entonces, o sea, ¿por qué no estamos actuando en defender realmente lo que es correcto y al contrario, sino que estamos sabiendo qué está pasando, pero volteando la cara para otro lado? Como cuando la mujer, le voy a poner este ejemplo, como cuando está la esposa, está la amante, el marido está que en una sola besadera con la amante y la mujer está así como que viendo para otro lado y como que no se da cuenta. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Sé que nosotros no tenemos esa respuesta, pero lo estoy trayendo a colación porque yo creo que es algo que debemos... Es un llamado de atención y es totalmente válido ese punto. Sin embargo, pienso que se debe respetar obviamente la soberanía de cada país porque cada quien tiene su constituyente. Por otro lado, cada vez que Estados Unidos medio levanta la voz acusando a uno de nuestros dictadores, injerencia imperialista, esto, lo uno, lo otro, o sea, los recontrafusila, ¿no? La gente, y le dan mucho más cobertura a ellos que a la buena voluntad de nosotros y de decir, pucha, nunca van a sacar que nosotros digamos gracias a Estados Unidos por hacer eso. Eso no lo van a sacar, pero van a sacar mitines y protestas armadas y orquestadas por ellos donde se están reclamando en contra de los Estados Unidos, de cualquier país que quiera apoyar, ¿no? Claro, y eso yo lo entiendo perfectamente, que con los años han pasado y Estados Unidos se ha retractado, porque ya no quiere hasta cierto punto seguir siendo el malo de la película porque los hacen creer que somos los malos de la película. Entonces Estados Unidos se ha retratado y esa parte yo la entiendo, pero tenemos que seguir teniendo esa firmeza y tenemos que seguir siendo fuertes para terminar con esa corrupción. No podemos seguir volteando porque, como lo dijo Somoza, no sé si usted está formalizada con el dictador Somoza, él lo dijo, el comunismo va a llegar hasta la frontera de Estados Unidos. No, el comunismo ya está aquí en Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, y tenemos que cuidar a este país. Entonces, si no empezamos a exterminar las plagas nos van a comer totalmente a nosotros. Y ya lo estamos viendo aquí en las escuelas. Tú hablabas de la educación, Eva, lo has dicho tú también, Noemí. En las escuelas aquí, desafortunadamente en Estados Unidos, hay un adoctrinamiento. Uf, y la gente no va a entender. Les voy a contar una anécdota, muchachas, que a mí eso todavía no me deja dormir. Me dice mi nietecita, abuela, me dice, hoy me dice... Yo escogí muchos animalitos azules, porque los animalitos azules son los buenos, los rojos son malos. Y yo, ¿cómo? ¿Perdón? y habían animalitos rojos, le digo yo. No, abuelita, solo habían animalitos azules, pero yo escogí el más bonito de los animalitos azules. Imagínate desde kindergarten. ¿Y qué escogiste? ¡El burro! Exactamente. ¿No? Les están diciendo. No el elefante. Exacto. No le dicen ni el elefante ni el burro. Le dicen, wow, el color rojo y azul. El rojo es malo, el azul es bueno. Entonces, a mí eso me tiene totalmente mal porque eso no es lo que uno está pagando para que a sus hijos le enseñen. Uno le dice, aquí está el rojo, aquí está el azul y aquí está el verde. Uh-huh. Es el que tú quieras. Pero no puede. ¿Dónde está la variedad, la integración, la inclusión? No, no existe. Es que son totalmente selectivos. A mí me pasó algo cuando recién llegué a Estados Unidos, al exilio. Obama acababa de asumir la administración y llegó una nota de que todos los niños iban a ver un programa donde Obama iba a hablar en vivo. Yo no llevé ese día a mis niños a la escuela porque yo no había traído a mis niños a la escuela a que les hablen de política cuando yo salía de una persecución en mi país, ¿no? O sea, la verdad es que ellos avanzan y desde los 80, 60, los hippies y todo eso han ido reinventándose como catedráticos de universidades, maestros, etcétera, ¿no? Y metiéndole el bichito socialista a la cabeza. Y con esto queremos aclarar que no estamos diciendo que todos los demócratas son malos, por supuesto que no, pero hay muchos demócratas que son izquierdosos, como también hay republicanos que son izquierdosos, pero tenemos que estar vigilantes aquí en Estados Unidos. Pero volvemos a nuestro tema de la dictadura. Entonces, muchachas, ¿ustedes piensan que una intervención militar no es la solución por la soberanía de los países? Un plan radical, agresivo, y yo te invito, Vanessa, por favor, a que nos ayudes a divulgar la necesidad que tiene el pueblo de Nicaragua de que se conozca a nivel mundial, que se conozca a nivel internacional, que los que han estado hasta el día de hoy
asumiendo el liderazgo como supuesta oposición en Nicaragua, nunca han sido opositores. Por el contrario, han sido aliados del régimen de Ortega, y Ortega, con el respaldo en estos momentos de los izquierdosos del Foro de Sao Paulo, con el respaldo de presidentes como el presidente de España, el presidente de Argentina, y ahora desde el mismo, desde la misma entraña de la Santa Sede en Roma, van a tenderle la jugada a Ortega para que Ortega ponga al títere y borrón y cuenta nueva. Nosotros nos oponemos a este tipo de negociación, no vamos a aceptar un plan de gobernabilidad donde vayan a tener a los mismos criminales sentados en la Asamblea Nacional. No, si tú nos pudieras ayudar, te vamos a quedar eternamente agradecidos. Claro que sí. Hoy mismo le voy a mandar a Jorge Sonante, también es muy amigo mío, él a veces me dice, solo en ti confío, ¿no? Porque la verdad que él también sufre persecución en Argentina y estamos en bastante comunicación con Roxana, ni qué se diga, compatriota, hermana, también se lo voy a hacer saber, y por quien llegue primero la información va a llegar a ustedes, que son quienes la muchísimas tienen que tener gracias. Para mostrarla. De nada sirve tenerla debajo del hábito, y seguramente le voy a decir a Jorge que mire este programa para que luego no diga que estoy hablando en sus espaldas, debajo del hábito de él, no, tiene que estar ahí fuera, para los nicaragüenses. Esa es una información que le compete a los nicaragüenses para que ellos puedan hacer de alguna manera gestiones de presión en contra de estos ladrones. Me quedo con esto. Mientras hablaba Noemí, dice que uno se va a las elecciones para volver a elegir a los que se reciclan. Entonces a eso voy, no más reciclaje de criminales en las elecciones. O sea, si no hay limpieza de toda esta gente, no hay para qué, aparte que se gasta el dinero del Estado en supuestas, en falsas elecciones, porque es demasiado el dinero que se gasta en estos eventos, y para absolutamente nada, cuando está todo cocinado. No es casualidad que en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Perú recientemente, que se dicen ganadores cuando ni siquiera se ha terminado de contar, o cuando están recién en el primer 10% de conteo de votos, y ahí dicen, bueno, ganamos, nos autofelicitamos, etcétera. Pero si no han terminado de contar los votos, porque lo tienen todo armado, señores. Es increíble. Total. Perdona que te interrumpa, pero quiero decirte algo, y Eva probablemente lo sepa, tú tal vez no lo sepas. Tenemos un gran problema aquí en Estados Unidos, y es la censura. Tenemos el gran problema de cómo nos censuran, cómo nos hacen el shadow ban. Antes yo me metía a un live y rapidito, 90, 100 personas, ¿ok? ¿Qué pasa? Que desafortunadamente los izquierdosos de Facebook, con todo el perdón de la compañía, ¿verdad? Pero es verdad, son unos izquierdosos. Es una cadena. Miren cómo callaron al propio presidente. ¿Cómo no nos van a callar nosotros? Ahora, tenemos otro gran problema aquí nosotros en Estados Unidos, los nicaragüenses. Desafortunadamente, los periodistas nicaragüenses que están aquí ejerciendo en cadenas que pudieran darle la proyección a su país, solo se van a donde los grupitos que les caen bien. A nosotros, los divisionistas, nos ignoran totalmente y no van nada. Siempre van a cubrir a los mismos, ¿y a qué son? A los que están en contubernio con Daniel Ortega y con las altas cúpulas de los empresarios, o a los que les caen bien. Los que les caemos mal no nos cubren. Y les estoy hablando directamente a Liana Astorga y a Iván Taylor, les estoy hablando a los periodistas nicaragüenses que jamás se han dignado a ir a cubrir un evento del tranque de Miami, que jamás se han dignado a cubrir un evento de cuando hemos hecho esas marchas multitudinarias, que al contrario, se las han adjudicado a otro grupo, y no es que aquí uno se quiera llevar créditos. Aquí es quien hace el trabajo y quien han estado día a día ahí, y desafortunadamente no les caemos bien, no sé qué pasa, que solo van a donde están ciertos grupitos de nicaragüenses, que son las altas cúpulas de los empresarios, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente, no tenemos ese apoyo. Pero igual, honestamente, yo les voy a ser sincero, ustedes saben perfectamente que, sin hablar más de estas compañías, de los medios de comunicación, ellos hacen las cosas a su conveniencia. Ellos no hacen las noticias que dan, no las dan porque son a conveniencia del país o del ciudadano. No, ellos las dan por su rating, por las personas que les pagan sus comerciales. Entendible, tienen que vivir, pero ellos no están por los intereses verdaderos de las personas. Entonces,
es muy difícil que a nosotros nos den que nos cubran. Inclusive se les pidió una vez que nos cubrieran los eventos que hemos hecho de las marchas, de las caravanas. Miren, más bien nos tratan de boicotear. Los mismos medios de comunicación nos ignoran. Entonces es triste. Pero no importa, nosotros aquí seguimos firmes, aquí seguimos y vamos para adelante. Y yo sí hablo con nombre y apellidos, porque y se los estoy diciendo con mucho respeto, pero ellos saben perfectamente que lo que les estoy diciendo es verdad. Y por venganza le siembran narcotráfico en las movilidades, en alguna cosa, en casa, te inventan casos. Eso pasa, creo, en todos lados. En Bolivia, cuando yo empecé a criticar la gestión del gobernador Rubén Costas de Santa Cruz de la Sierra, donde soy yo, un periodista que después se convirtió en jefe de los periodistas y una persona que era diputado en ese momento, me confirmaron que Rubén Costas había dado órdenes de que no se me cubra absolutamente nada. En las épocas de solidaridad para ayudar a la gente en las riadas, en las inundaciones, lo mismo, una señora... que era empleada mano derecha, digamos, de la esposa del que era gobernador, prohibió mi entrada porque la prensa llegaba y quería cubrir y hacerme notas. O sea, lo he vivido todo. Es que son de manual, son como las huellas dactilares, son idénticas. Escuchaba yo el otro día a un ex agente de contrainteligencia, qué sé yo, no tan bueno, digamos, de los malos, en todo caso, ruso. Y obviamente él despotricó en contra de Gorbachev, me di cuenta exactamente la línea, sin embargo admiraba la capacidad de negociación de Donald Trump y etcétera. O sea, que era un tipo que hablaba muy de manera muy objetiva, si bien veía cosas que uno creería que está loco, ¿qué le pasa? No tiene sentido lo que dice por un lado o por otro, pero es que era ver las cosas de manera más objetiva. Y él dijo así: cuando usted vea la prensa y vea que todos repiten lo mismo, lo que ellos no dicen es lo que realmente está pasando. Así lo dijo el ruso este de inteligencia. Mire, señor, yo les voy a explicar una cosa. Yo he trabajado en esto. Yo he estado con contrainteligencia. Yo sé cómo se maneja esto. O sea, un tipazo, ¿no? Supuestamente. Pero el señor dijo, por si acaso, ha escrito como, creo que 40 libros en 42 idiomas. Está traducido su libro. O sea, es un tipazo, ¿verdad? Es un tipazo, ¿no? Hay unas cosas que no cuadro porque mi abuela era rusa y él era anti... Entonces, este ruso dijo: ustedes pongan atención a esto en la televisión, en la prensa. Lo que ustedes no escuchen es realmente lo que está pasando. Porque así funciona. Y hacía la crítica a Estados Unidos, como lo haces tú, sin desmerecer, sin el antiimperialismo, digámoslo así. Pero una crítica objetiva, donde decía, ¿dónde está Estados Unidos para esto, para esto, para esto? ¿Por qué han manejado tanto el narcotráfico que nos perjudica muchísimo dentro del país porque nos quita la seguridad que necesitaríamos? El señor Trump bajó lo que es el narcotráfico y la trata de personas a un 96%. 96% se bajó el narcotráfico y toda la vaina, y toda la prostitución y la trata de niños y todo eso. Por el tráfico de humanos, ¿no? Pero, pues, lamentablemente no está, seguramente estará para la próxima gestión, para la próxima administración, Dios mediante, y se termine de cerrar ese 4% que faltaba y que ahora está aflorando. Pero la persecución en los medios de prensa, hay una chica que se llama Karen, que vive en Washington, D.C. ahora, o en Virginia, y que me hizo una nota estando en Bolivia. Después que me hizo la nota, despidieron a varios colegas de ellas por ser o no ser parte de la línea editorial que ellos quieren que ella siga, y le prohibieron pasar mi nota y tuvo que ir al exilio. O sea, esto no es nuevo, esto pasa en todos los lugares donde existe la dictadura. Y si hay algo que nosotros tenemos que copiarle a estos hijos de, es la disciplina que tienen para seguir a un solo líder. ¿Qué pasa con nosotros los de oposición? Supuestamente de oposición o qué sé yo, aparece uno y si no soy yo, no es nadie. Y si no soy yo el que brillo, no es nadie. Estos hijos de madre, de los izquierdosos, de los comunistas, de los socialistas, son disciplinados. Tienen un líder y no importa que le falte toda la inteligencia, pero si la orden es seguirlo a él y apuntalarlo a él, no importa que los demás no salgan en la televisión, van a estar felices de seguir e impulsar, digamos, su carrera política. Nosotros no tenemos esa disciplina. Si bien ellos la manejan en su perversidad,
Nosotros también tenemos que aprender a ser disciplinados, creo yo, ¿no? No sé si se han dado cuenta, y me imagino, porque eso pasa en Venezuela, lo veo en Venezuela, lo he visto en Venezuela. Lo mismo. ¿No? Siempre lo he visto con Ecuador también, lo he visto, en fin, tenemos que dejar un poquito eso, hay un bien mucho más importante que el protagonismo en muchas cosas, y apoyar, apoyar, y bueno, obviamente, no sé, es que también a veces la persona que está liderando algún movimiento tal vez no es la más y no aceptan a veces críticas o que se traten de ayudar porque obviamente son no genios, y creo que hay que ser autocrítico en eso para avanzar en nuestra búsqueda de la libertad, la democracia, ser disciplinados. Creo que es algo importante, y creo que lo sufrimos todos nosotros, los que somos, los que no somos de izquierda, en todo caso. No sé si se han dado cuenta. Solo quiero hacerte una acotación, Eva. En el caso nuestro, no solamente lo hemos vivido por parte de la dictadura, con los medios que tienen operadores mediáticos. Lo hemos vivido con los periodistas que se le voltearon al régimen y que ahora supuestamente son opositores, que son a los que se estaba refiriendo Vanessa, que son los que están en oposición y nos tratan peor que como nos ha tratado el régimen, porque ellos nos han totalmente invisibilizado, y si nos pueden criminalizar tal cual nos criminalizó el régimen, ellos lo hacen. Entonces, es el peor enemigo, porque tú sabes enemigo y sabes lo que puedes esperar. Sin embargo, no sabes cuándo el que se infiltra o el que te dice ser de oposición y está ahí metido te puede dar la puñalada. Si hay algo que trabaja muy bien lo que es el socialismo, el siglo XXI, todos estos adoctrinados, es precisamente eso. En el año 2020, diciembre, llegó gente de Venezuela adoctrinada de Rusia a la casa, al palacio quemado, que es la Casa del Pueblo, que le llamó Evo Morales, una construcción que hizo de no sé cuántos millones, cuando no hay ahora mismo absolutamente ni una clínica más o menos formada para curar lo que es el COVID, o para tratar esta pandemia. Por ejemplo, a mí me llegaba comunicación, y me llega todavía, de parte de gente que está del otro, que está supuestamente con el régimen, pero porque son policías, son militares que le hacen seguridad, pero no están de manera adoctrinada, están cumpliendo un trabajo, pero no tienen el perfil o no simpatizan con la línea de la dictadura. Entonces ellos me pasan información, y ellos me decían hace unos 2-3 meses que llegaron en diciembre, y las instrucciones son infiltrarse en los policías, en los militares, en los grupos de activismo, en las plataformas, en las resistencias, en absolutamente todo. Y algo que yo he sacado una conclusión, y justo el otro día hablaba de eso, de que hay que tener cuidado con los infiltrados, porque no solamente el infiltrado entra para escucharte e ir a decirle a los malos: mira, esta dijo esto, van a hacer este es su plan. No solamente trabajan en esa parte de ir a chismear, a avisar todos tus planes, sino que también entran para intrigar, para separarte. Su rol no es precisamente el ir a decirle al enemigo qué es lo que tú estás haciendo, sino sembrar la discordia en medio entre nosotros. Mira, este dijo esto, mira, este lo hace por plata, mira, este quiere apantallar. O sea, chismes ridículos que nos indispone y nos crea cierto resentimiento hacia una amiga que vos te habías criado toda la vida, habías peleado con ella, y de pronto resulta que ya no querés estar, pero es porque escuchaste algo. Y ellos son expertos en convencerte de que el que está luchando es oposición social, le decimos nosotros. Que nosotros como oposición, como tú dices, peleamos. Si uno bien, uno puede tener su recurso, gracias a Dios, pero nuestros recursos, así uno los tenga, no son ilimitados como los de ellos. Así porque es. Porque nosotros sí tenemos un límite, así sea poco, mucho, mediano. Ellos son ilimitados porque
hacen narcotráfico día, tarde y noche, corrompen y se roban la plata del Estado día, lo que ustedes trabajan en Nicaragua, en Bolivia, en Estados Unidos, con sus impuestos y todo eso, que genera por segundo mucho dinero, ellos se lo roban para seguir metiéndole plata a sus aparatos represores mientras, y de persecución, mientras nosotros, va a llegar un momento en que nos bloquean, nos quitan el este, nos bloquean por acá, cada vez hace menos dinero porque te bloquean por todos lados. Entonces, nuestros recursos sí son limitados, los de ellos. Así no. Es. Y contra esa máquina peleamos. Y contra esa máquina peleamos, pero yo creo que muchas veces menos es más. Y aunque sea de uno en uno, se va a llegar a un cambio y no porque los buenos somos más. Los buenos somos más. Y no podemos permitir que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan en sistemas de ese tipo, en sistemas comunistas, en sistemas socialistas. Entonces, muchachas, tú hablabas de la organización y lo que estábamos hablando en este momento, de las difamaciones, etcétera, eso se llama atomización, que eso es lo que hacen ellos, separar, difamar, etcétera. Yo aquí tengo otra cosa que es bien importante, muchachas, que si no lo han mencionado, es persuadir a los pilares, como por ejemplo al ejército, como lo hizo Bolivia, a la policía. ¿Para qué? Para que se vuelvan del lado del pueblo y ayuden para sacar al dictador. Resistir la violencia, no caer en el juego de la violencia, y por supuesto, lo que hemos dicho de una u otra manera aquí, no rendirse. Agresivo, pero no violento. Exactamente. Porque se agarran de eso, y después te meten preso, así y de ahí no te saca nadie. Así es. Y con respecto a los medios de comunicación, muchachos, yo entiendo que ellos tienen que seguir una línea, pero fíjense que el otro día estaba viendo un video que me enviaron en donde participó Iván Taylor en algo que iban a hacer para Nicaragua, que me parece genial que todo el mundo haga, claro que sí. Pero él dijo, estoy aquí en calidad de nicaragüense. Iván Taylor, yo nunca te he visto a ti parado en calidad de nicaragüense, viernes a viernes, cuando está el tranque de Miami, enfrente del consulado de Nicaragua protestando, cuando se han hecho esas grandes marchas. Y te lo estoy diciendo con todo respeto, esto no es personal, pero si eres nicaragüense, no solo apoyas a un grupo, vete al otro lado, al derecho de la réplica. Si te han dicho que nosotros somos los escandalosos, que nosotros somos los divisionistas, ¿por qué no vas tú y lo averiguas? Lo mismo le digo a Liana Astorga. Es bien injusto que ustedes como periodistas no averigüen y no investiguen realmente qué es lo que hay detrás de cada grupo. Y les hago un llamado a que investiguen verdaderamente lo que hay detrás de cada grupo, porque cada grupo de nicaragüense merece ser escuchado y merece ser expuesto. Y ustedes no lo están haciendo, teniendo esa gran oportunidad. Les estoy hablando con todo respeto, pero les estoy hablando con honestidad y les estoy hablando como se debe hacer, directamente a ustedes. Sé que les va a llegar este video porque sé que ustedes me ven y espero que lo analicen. Nosotros no queremos proyección, no queremos que nos prenden, queremos que lo que hacemos nosotros lo vean y llegue a la Casa Blanca y llegue al Departamento de Estado, porque lo que ustedes están promoviendo ahorita, Liana Astorga e Iván Taylor, son a los electoreros. Y eso no debe de ser, porque eso no es lo que ha pedido el pueblo de Nicaragua, ese no es el grito de abrir, y se los estoy diciendo con todo respeto. Muchachas, nos despedimos ya. Esto ha sido divino, me encanta. Hermoso. A veces uno se siente sola, a veces uno se siente que es la única loca en todo esto, pero cuando uno ve tres locas juntas, ¡ay, qué rico, señores! Vamos a rico. Todo el tiempo. Las locas desatan, las cuerdas atan, y ese es un calificativo que nos ponen. Están locas, es que son locas, son complicadas. Pues las locas sueltan, aflojan, las cuerdas atan. Así que vivan las locas, que es una buena causa, como dicen. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Bolivia! ¡Seremos libres! ¡Amén! Muchachas, que se repita. Eva, me encanta. Gracias por tu tiempo, mi preciosa. ¿Algún último mensaje para la comunidad que está pasando por los problemas estos del comunismo? Nada, de que el miedo paraliza, señores, así que a soltar el miedo, a sacar el miedo y darle pecho a esta brisa bolivariana que nos las prometió Maduro, la hemos sentido en Estados Unidos, la ha sentido Chile, la está sintiendo Venezuela, Perú acaba de entrar en ello, Ecuador se salvó, copien lo que hizo Lenín Moreno, que todo el mundo pensó de que era el continuismo de Correa, sin embargo se le viró. Y ahora vemos que han pasado a 4 años con Lenín, fue lo suficiente para llevar el país de una dictadura a una democracia con transparencia en su electorado, y creo que es lo más importante. Noemí, bueno, feliz
de haber estado en esta noche con ustedes. Tenemos acá un compromiso de seguir denunciando a estas dictaduras criminales, de hacer trabajo de base, de seguir motivando a nuestros pueblos de que estamos en dictadura, pero que podemos derrocarlas. Y lo vamos a hacer con organización, con decisión y sobre todo con entereza, con firmeza y con lo que me encantó de que dijo Eva cuando empezó, con agresión, porque no somos violentas, pero sí agresivas. Amén. Así que seremos mujeres. Así es. Y locas. Somos mujeres, la mujer no es de violenta, pero es agresiva, sobre todo cuando uno se mete con el futuro de sus hijos, coño. Ahí es que hay que sacar esa león que tenemos todas. Esas leonas dormidas, hay que despertarlas. Hay que despertar a todas esas leonas dormidas que están por ahí. Muchachas, que Dios me las bendiga. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Lo que nos deseen a nosotros, se los deseamos a ustedes mil veces más. Así que cuidado con el karma, señores. Bye. Chao. Bye, mi bella. Muchas gracias. Bueno, mis amigos, esas eran dos mujeres maravillosas, dos personas que realmente las respeto y las admiro mucho por su lucha, que me acompañaron hoy en el programa, y pues no me queda más decir que escuchen este último video que vamos a poner en este momento de una amiga de Fidel Castro, bueno, que después se volvió su enemiga, ¿verdad? Así que por favor, que corra el video, muchísimas gracias, y nos escuchamos el próximo jueves, 8 de la noche, hora de Nicaragua, 10 de la Florida y 9 Central. Buenas noches, chao. Conversando entre mujeres con Vanessa Delgado.